Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión del día de hoy en el marco del 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y 63º Encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. En esta oportunidad, en el panel tendremos expertos de Brasil, Paraguay, Perú y Colombia. Iniciamos con la intervención del doctor Sergio Tibirica Amaral de Brasil. El doctor es licenciado en Derecho de la Universidad de Bauru, máster en Derecho de Relaciones Públicas de la Universidad de Marília, especialista en intereses difusos y colectivos por la Escuela Superior del Ministerio Público de São Paulo y maestro en Sistema Constitucional de Garantías por la Institución Educativa de Toledo, con doctorado en Sistema Constitucional de Garantías por ITE, profesor titular de la Facultad de Derecho de Presidente Prudente de Toledo Prudente, Centro Universitario, Antonio Eufrasio de Toledo, miembro no residente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y miembro fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. El doctor intervendrá con el tema Consideraciones sobre la prueba en Brasil y el sistema interamericano. Bienvenido, doctor. Un cordial saludo. Mi nombre es Sergio Tibirissá Amaral, de Brasil. Una breve presentación. Soy profesor de doctorado en el programa de maestría y doctorado de la institución Toledo en la ciudad de Bauru, estado de São Paulo, en mi país. Y también soy profesor titular y coordinador de la Facultad de Derecho de Toledo de Presidente Prudente, también estado de São Paulo. Tengo el honor de formar parte de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional desde el primer evento. También soy uno de los fundadores de la Asociación Mundial para la Justicia Constitucional. Me disculpo por mi mal español, pero hablaré despacio para que me entiendan. El tema de esta presentación es la cuestión de la prueba en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El sistema está formado por la Comisión para los Países de la Organización de los Estados Americanos y la Corte para los países que firmaron el Pacto de San José de Costa Rica como Brasil. La doctrina brasileña ha tenido poca preocupación hasta hoy sobre el tema probatorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre todo porque este tema nunca ha ocupado una posición prominente en la teoría general del proceso en mi país. El derecho procesal constitucional no se estudia en la mayoría de las universidades brasileñas, ni la prueba en este campo del derecho. La doctrina, más específicamente, estudia mucho los procesos civiles y también los procesos penales. El tema de la prueba en Brasil, llamado por veces de evidencia, fue poco debatido en derecho procesal constitucional brasileño. En el derecho procesal civil, el enfoque principal siendo limitado a algunas de las disposiciones y particularidades de los llamados medios de prueba y no efectivamente en la teoría general de prueba, o que sería mejor. Sin embargo, hay varias disposiciones complejas en la actual Constitución Federal del Brasil y también en la legislación infraconstitucional que se ocupa del asunto, de la temática. Esto requiere una exégesis articulada, ya que uno de los requisitos para acceder al sistema interamericano es el agotamiento total de los recursos internos. Bien, inicialmente se busca una definición de prueba en el marco de las ciencias sociales, especialmente en derecho,
com o objetivo de delimitar esta apreciação acadêmica, já que a prova está vinculada a várias ciências. A prova é qualquer meio destinado para convencer ao juez, seu destinatário de la verdade, de um hecho levado a juízo. A prova também proporciona elementos para que o juiz se convença de hechos controvertidos que são relevantes para o caso. Se busca, agora, o análise da prova dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgãos, respectivamente, da Organização dos Estados Americanos e do Pacto de São José da Costa Rica. Sin embargo, la cuestión de la prueba en el proceso en Brasil se define primero. En lenguaje común, la prueba en Brasil se usa para probar la verdad de una proposición. Solo hablamos de prueba en relación con algo que se ha afirmado y cuya precisión es probar. En la ley brasileña, el magistrado no está obligado a declarar la prueba o el modelo de verificación en sus decisiones, requiriendo solamente que la decisión, la disposición de la sentencia esté motivada con base en la evidencia de los registros, como establece el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal y también el artículo 93.9 de la Constitución Federal de Brasil. La jurisprudencia, por otro lado, da Corte Superior de Justicia, ya comprende, ainda que de manera tímida, que hace un requisito de identificación que es la verificación judicial. Básicamente, dos funciones desempeñan a prueba no proceso brasileño. Una interna e outra externa, segundo a doutrina majoritária. O primeiro, interno, se refere à cognição em processo de reconstrução de los hechos, em el qual a evidência é instrumento puesto à disposição del juiz para permitir-lhe formar sua condena. Com respeito ao aspecto externo, a prueba é uma função de legitimação social de exercício do poder judicial, mas vinculada à função política que exerce o processo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Prueba merece uma apreciação especial. É a Comissão um importante organismo diplomático-político do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, devido ao desempenho de suas funções e competências, que contribuem principalmente a los direitos humanos para que sejam implementados em los países membros. El cuerpo de la comisión está compuesto por 7 miembros elegidos por la organización a título personal, cuya autoridad moral y dominio de los derechos humanos son notoriamente reconocidos. La comisión hace aquí un tipo especial de juicio sobre la admisibilidad de la prueba, que parece ser muy específico para la etapa de concesión de la evidencia, es decir, la admisión de análisis de los hechos violados que fueron reportados. Por lo tanto, la división de etapas que comprende la dinámica de la prueba debe reanudarse. Aplicação, admissão, produção e valoração. E a produção também pode realizar-se durante o juízo, mientras que a valoração parece ser exclusiva del tribunal. A explicação para isto está em um tipo de abertura total à petição, é dizer, se buscará evidências. Dado que qualquer persona, o grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida por uma
o por más miembros de la Organización de los Estados Americanos, está legitimada a peticionar. Esto segundo lo dispuesto en artículo 23 del reglamento de la Comisión y también en artículo 4.4 de la Corte, que habla sobre las peticiones. La Corte Interamericana, a su vez, con respecto a la prueba, hay un juicio de valoración, es decir, hace una evaluación de la prueba en un momento final y también oportuno. Los magistrados interamericanos juzgan y hacen esta evaluación. Se trata del juicio que en Brasil se llama Sistema Contemporáneo de Persuasión Nacional, teniendo en cuenta la evaluación de todo el conjunto probatorio que sirve para formar la convicción motivada de cada uno de los magistrados interamericanos, que puede tomar en el momento la decisión. Hay posibilidades de votos separados, o sea, es posible valorar la evidencia de manera diferente. El sistema interamericano me parece un sistema de convicción íntima utilizado en Brasil en tribunal de jurado, con sentencia pelos pares, pelos iguales. Bien, eran estas las cuestiones a ser abordadas. Los agradezco. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sergio Tibirica por su intervención. A continuación nos acompaña el doctor Pablo Darío Villalba Bernier de Paraguay. El doctor es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, Campos Itapúa, Encarnación, Paraguay, profesor catedrático de Derecho Procesal Civil de dicha facultad, presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, vicepresidente para Suramérica de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Procesal, presidente del Instituto Itapuense de Derecho Procesal, secretario general del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, autor de libros, conferencista internacional e investigador. El doctor Pablo nos trae el tema constitucionalidad, convencionalidad y prueba. Bienvenido, doctor. Un saludo muy especial a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional por hacer posible que este encuentro, que desde hace varios años se encuentra realizando permanentemente dicha institución, pueda volver a realizarse y concretarse de esta manera, vía online, sin la presencia física, pero con la presencia desde el corazón, con todos los hermanos latinoamericanos, en especial los hermanos colombianos. Vaya un saludo muy cordial al presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, al profesor René Alfonso. Mis saludos y respetos también al profesor Eduardo Andrés Velandia Canosa. Un saludo muy cordial a todos los que hacen posible la organización de este evento, que es un trabajo denodado que se debe realizar para que esto pueda salir a luz. Y también un saludo muy especial a todos los que se han sumado a este foro del Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Constituye todo un orgullo, una satisfacción y un alto honor ser parte de la grilla de expositores de este ya tradicional evento latinoamericano. El tema que me toca exponer es el tema constitucionalidad, convencionalidad y prueba. El análisis del temario propuesto nos invita a surcar el sendero de la descriptiva de la incidencia del control de constitucionalidad
la incidencia del control de convencionalidad sobre el derecho probatorio en particular, ya sea un derecho probatorio desde una visión internacional como desde una visión del orden interno. Iniciaremos esto racionalizando la idea de la repercusión que ha tenido en los últimos tiempos las nociones de constitucionalización que se exteriorizan sobre el proceso y que definitivamente deben ser incorporadas en cada uno de los órdenes internos, manifestando una relevancia estructural del ámbito constitucional de influencia hacia los órdenes internos. Esta incidencia del orden internacional no siempre estuvo enmarcada, y esto es bueno recalcarlo, no siempre estuvo enmarcada en un comprender que la Carta Magna implicaba mandatos en concretos hacia los órdenes domésticos. Más bien, en Latinoamérica hemos sido caracterizados como un ámbito donde, un sector, un continente donde se han tenido al marco constitucional como una referencia estructural de la organización del Estado y no un marco de contenido de mandatos hacia el orden interno. Esto ha hecho que hayan proliferado una gran repercusión de los códigos, una gran repercusión de los repertorios internos de cada uno de los estados, que siempre terminaban encerrados en sus propias normativas sin ningún miramiento hacia el orden constitucional, ni qué decir al orden convencional que nos viene desde el ámbito interno. Entonces tenemos que se han generado varias etapas. En una primera etapa podríamos identificar que hubo una gran incidencia hacia los procesos constitucionales en un primer momento. En un segundo momento se plantea la idea de constitucionalización del orden jurídico con este proceso transformador que generó la constitucionalización, publicización del proceso, socialización, cooperación dentro del marco procesal que invitó a mover las estructuras y a mover las fronteras procesales. En una tercera etapa se genera la gran incidencia que comienza a tener el control de convencionalidad. Vean ustedes, primera etapa, procesos constitucionales; segunda etapa, incidencia del control de constitucionalidad; tercera etapa, incidencia del control de convencionalidad, donde ya se comienza a visorar esta necesidad de diálogo intercortes que implica definitivamente comenzar a comprender que dentro de los marcos nacionales se tenía que cumplir los mandatos internacionales, que por cierto llegaban al orden interno a través de cláusulas de inserción que se encontraban expresamente previstas en los órdenes constitucionales. Entonces, este marco convencional comienza a tocar las puertas de los órdenes internos, invitando a una reflexión y a una transformación de fuste, una mudanza que desgraciadamente todavía hasta este momento no se ha generado con la fortaleza necesaria como para transformar el orden jurídico de cada uno de los países. Y una cuarta etapa que nosotros significamos dentro de nuestra expositiva, teniendo en cuenta que esta cuarta etapa se traslada en los últimos tiempos a ver definitivamente cómo este control de convencionalidad comienza a incidir en cada uno de los órdenes internos. Comienza a incidir fundamentalmente en el objetivo de nuestra exposición de hoy sobre el derecho probatorio. Un control de convencionalidad que no solamente tiene incidencia en todo el orden interno, le hace derecho de fondo como derecho procesal, sino que también incide en cada una de las materias del orden procesal. Le hace derecho procesal civil, derecho procesal laboral, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional. Ergo, también termina teniendo una gran incidencia sobre el derecho probatorio, que es parte de los derechos procesales citados precedentemente. Entonces, vemos que
el grado de transformación es muy, pero muy abrupto y que tiene que ser comprendido a cabalidad para que los órdenes internos comiencen a modificar sus directivas básicas de receptividad en materia probatoria. Entonces, a partir del marco constitucional, nosotros creemos que se ha realizado esta gran transformación, está comenzando a realizarse esta gran transformación. ¿Por qué? Porque este marco constitucional, esta constitucionalización recién a partir de los años 90, comienza a tener una consecuencia vital para recuperar la relevancia del ámbito constitucional en primer lugar y luego incidir y radiar efectos sobre el resto de los procesos. Está una gran repercusión que comienzan a tenerse sobre los repertorios domésticos codificados, códigos, como ya lo dije anteriormente, de distintas materias jurídicas. Entonces, este orden constitucional nos invita a establecer los marcos orientadores de todo el repertorio inferior, que significan comenzar a incorporar dentro de los órdenes domésticos principios, doctrinas, modelos teóricos marcados desde el marco constitucional, que tienen que actuar en consonancia con el marco convencional e irradiar efectos en los órdenes domésticos. A ver, estos marcos constitucionales que al unísono en Latinoamérica consagran casi de manera enfática, subrayando la trascendencia del valor dignidad humana. Casi todas las constituciones latinoamericanas, dando una trascendencia vital a la dignidad humana. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos nosotros es, ¿y si los marcos constitucionales, si la Convención Americana de Derechos Humanos dan tal trascendencia a la dignidad humana? La pregunta que nos hacemos es, ¿y cuándo fue que nos olvidamos de la dignidad humana en los órdenes internos? Porque siempre debimos haber aplicado el principio pro homine a cada una de las esferas del marco de protección de la persona. Porque en definitiva, cuando estamos protegiendo a la persona humana, realizando la determinada actividad procedimental en cada uno de los fueros, lo que estamos haciendo técnicamente es tutelar, amparar la dignidad humana. Y fíjense qué importante en este momento todo esto sobre los cuales estamos hablando. Vaya que en este momento, año 2020, siglo XXI, la persona humana ha recuperado la trascendencia y la visión que tiene que tener el ámbito jurídico de protección de la misma. Esto del coronavirus no va a ser algo que va a pasar simplemente, sino que va a dejar mensajes muy, pero muy claros. Una de las cosas es volver a convertir a la persona como centro de la protección, volver a convertir a la persona como centro del derecho. Circunstancia que nunca se debió haber perdido. Sin embargo, la historia del derecho nos ha indicado que en algún momento de la misma la protección de la persona no era considerada vital, sino que era considerada vital la protección patrimonial. Bien, desde el punto de vista de la convencionalidad como circunstancia de esta innovación, a través del marco constitucional, vía cláusula de inserción, se da la perspectivación de este control de convencionalidad que hoy se inserta y que es el eje transformador de la mayoría de las ciencias jurídicas, latinoamericanas. Y digo latinoamericanas porque el control de convencionalidad es un marco doctrinario teórico que prácticamente nos corresponde a nosotros, ha sido creado en Latinoamérica, por lo que este desarrollo y esta proliferación de nuevas ideas que se ha tenido dentro del marco de las ciencias jurídicas latinoamericanas está planteando una gran innovación, que por cierto, celebramos que así sea, porque en definitiva es un poco construir una cultura sobre la base de un marco teórico referencial que tiene que ser
concretado por nosotros mismos, los latinoamericanos, en pos de tener repertorios procesales adecuados a nuestras realidades jurídicas particularizantes. Entonces, el orden convencional que comienza a tener esta repercusión y que invita a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en redoblados esfuerzos para que dentro del mecanismo de litigación puedan ser alcanzados cánones de verdad mediante las pruebas y cánones de justicia mediante una buena organización del derecho probatorio. Entonces, fíjense cómo de a poco vamos entendiendo que el derecho probatorio, que es el objeto de estudio de este Congreso, comienza a tener una fuerte repercusión desde el marco constitucional y desde el marco convencional. Pero ¿cuáles son puntualmente esas recomendaciones que se realizan desde el marco convencional hacia el derecho probatorio en particular? Una de las primeras consideraciones es que convertir a la justicia en el centro de la escena. A ver, el valor justicia siempre tiene que prevalecer funcionando como eje del sistema. El valor justicia que siempre tiene que estar en el centro del escenario de protección. Se trata de idear una concepción que resulte proporcional con el derecho invocado y acondicionada a la ley. Vean, cuando hablamos de justicia, no estamos hablando de legalidad, aunque lo mejor es que tengamos un sistema de justicia acomodado a la legalidad. Aquí decimos técnicamente, en muchos casos, es más importante el derecho que la ley. Y fíjense si no, lo que ha ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial con los tribunales de Núremberg. Entonces, lo ideal es que se logre justicia mediante la ley. Pero si tenemos que elegir entre la ley y el derecho, si la ley no es justa, básicamente en algún momento vamos a tener que optar por aplicar el derecho y no la ley. O sea, una ley acorde con el derecho. Qué idealización interesante es la que se busca. Bueno, en definitiva, hoy la prueba ha dejado de ser una cuestión de fe. La prueba que necesariamente merece un riguroso, pero muy riguroso análisis epistemológico para así lograr que se consolide la justicia a través de las pruebas, evidenciándose una relación, hasta si se quiere, umbilical. Y aquí llegamos al segundo, la segunda condicional. La segunda condicional es un derecho probatorio, entonces, si busca justicia, tiene que estar acondicionado a cánones de verdad. Un derecho probatorio que debe necesariamente estar orientado en pos de la verdad. No haríamos justicia si no perseguimos la verdad. Si se omite la búsqueda de la verdad, se premia la mala fe, se premia el embuste, se premia la mentira. Es sabido que es mejor sufrir la verdad que renunciar a saberla. Entonces, un derecho probatorio en pos de la obtención de la verdad, que hoy se manifiesta en varios fallos del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, donde incluso comienza a tener una incidencia muy fuerte en el caso Masacres La Rochela versus Colombia, ya por el año 2007, se va agudizando en el caso Gómez Lund versus Brasil, año 2010, y que se termina de consolidar en el caso Vereda La Esperanza versus Colombia en el año 2017, cuando la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a hablar de un derecho autónomo a la verdad. Si hoy desde el sistema interamericano, vía control de convencionalidad, se está hablando de un derecho autónomo a la verdad, vaya que el orden interno, el derecho probatorio, también tiene que estar orientado en pos de esa consecución. Debemos obviar definitivamente aquello que Muñoz Abate calificaba como que el propio orden interno era el mayor enemigo de la prueba. Decía Muñoz Abate, el mayor enemigo de la prueba es el derecho probatorio. ¿Y cuánta razón tiene? Si nos ponemos a analizar de que normalmente en los órdenes internos hemos estructurado sistemas de obtención de verdad y justicia
basados en la regulación del derecho probatorio, donde en realidad lo que menos se buscaba era la obtención de la verdad. Entonces era el propio derecho probatorio el enemigo de la prueba. Pasando revista a los condicionales, no podemos olvidar de que se debe respetar el debido proceso. También se debe consagrar una flexibilización de las formas, flexibilización de las formas que implica mantener algunas formalidades, pero solamente las necesarias. No mantener ritualismos inútiles para la obtención probatoria, porque con ritualismos inútiles lo que terminamos haciendo es frustrar la obtención de prueba, frustrar la obtención de la verdad. También implica dentro de este contorno comenzar a hablar de estas famosas pruebas oficiosas en el sistema interamericano. Esta es una discusión que prácticamente ha sido dejada de lado. Hoy en el sistema interamericano, vía control de convencionalidad, ya no importa tanto quién obtiene la prueba. Lo importante es que la prueba se obtenga. Si obtienen las partes, mejor. Si no obtienen las partes, pues se hace oficiosamente. Ya de 1920, la Corte Internacional de Justicia establecía las pruebas oficiosas en los procesos internacionales, de modo que es lo que en la actualidad se debería concretar. Para ir finalizando, es importante recordar la incidencia que hoy tiene el control de convencionalidad sobre la carga de la prueba. Carga de la prueba que hoy tiene que ser mirada desde un punto de vista de inversión probatoria y de entender que en materia de carga de la prueba lo importante es que se pruebe, y dentro de este que se pruebe implica que debe probar aquella persona que esté en mejores condiciones de hacerlo y no estar sometidos a estos viejos sistemas de distribución de carga probatoria que en definitiva lo único que hacían era cristalizar la obtención de verdad. Otra cuestión que tiene que ser incorporada es la admisión tecnológica. Definitivamente tecnología incorporada al proceso. Fíjense lo que está ocurriendo ahora. Fíjense esto. Esto es la incorporación de la buena tecnología al sistema educativo, al sistema académico. Hoy día la impronta nos indica que debemos amigarnos con la tecnología. El proceso también debe comenzar a amigarse con la tecnología. Para concluir, esta transformación permanente del orden judiciario hace que desde el derecho procesal constitucional se planteen la apertura de nuevos surcos, haciendo que cuestiones tan pero tan arraigadas en el derecho vayan mudando al paso de la influencia de nuevas coordenadas. Hoy se busca fundamentalmente que el derecho probatorio, que el derecho constitucional, que el derecho convencional rescate la humanización del derecho, poner nuevamente a la persona como centro de protección de la escena. Muchísimas gracias, cuídense todos, quédense en sus casas y espero que en el más corto tiempo podamos estar nuevamente todos juntos. Un gran saludo desde Paraguay, desde el corazón de América. Agradecemos al doctor Pablo Darío Villalba por su intervención. A continuación nos acompaña el doctor Héctor Francisco Arévalo Fómeque de Colombia. Él es abogado de la Universidad Libre, docente titular y catedrático de Derecho Procesal Civil y probatorio de la Universidad Libre Santo Tomás y Sergio Arboleda, docente de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Libre, profesor de posgrados en Derecho Procesal y probatorio en diferentes universidades, autor y coautor de distintos textos y artículos de derecho procesal y de probatorio, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director del capítulo de Colombia de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director del Instituto de Derecho Procesal Civil de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. El doctor nos acompaña hoy con el tema Los principios de necesidad y carga de la prueba en el proceso civil bajo una perspectiva constitucional. Con ustedes, el doctor Héctor Arévalo. Cordial saludo para todos los miembros directivos de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, a todos los señores asistentes, conferencistas, estudiantes y miembros de semilleros, afectuoso saludo.
Dadas las circunstancias conocidas por todos, no nos podemos encontrar en esta ocasión a partir de la presencialidad, sino de la virtualidad. De tal manera que en el tiempo asignado vamos a citar brevemente algunos aspectos relacionados o que en el texto de la ponencia se desarrollan y que ustedes posteriormente tendrán la ocasión de leer. Ponencia referida a los principios de necesidad y carga de la prueba en el proceso civil colombiano bajo una perspectiva constitucional. Es decir, el actuar probatorio a partir de la Constitución Política para descender luego al ordenamiento procesal civil, en este caso el Código General del Proceso o Ley 1564 del 2012. A partir de la ponencia asignada, hemos tocado allí y luego acá al momento de esta intervención los artículos 13, 29, 228 y 229 constitucionales, Constitución Política de 1991. Ese artículo 13 que desarrolla el principio de igualdad de las personas frente a la ley y al proceso en el caso que nos ocupa. El cómo, sin distingo de ninguna clase, todas las personas en igualdad de circunstancias pueden concurrir al proceso. De tal manera que cuando descendamos ahora a la norma legal, miraremos cómo se cumple o cómo se debe cumplir ese presupuesto constitucional. Uno de los artículos desde lo procesal más conocidos entre nosotros es el artículo 29 bajo la denominación del debido proceso. Allí el tema probatorio se desarrolla a partir de dos aspectos. En primer lugar, el derecho que tiene toda persona que intervenga en un proceso judicial o en una actuación administrativa a aportar pruebas y a controvertir las pruebas que en su contra se aduzca. Pero también, y lo advierte la norma en la parte final, la obligación para el juzgador de no valorar aquella prueba que se establezca con nulidad, de la cual se establezca su ilegalidad o su ilicitud, y que por ende se debe excluir de la valoración probatoria. Sin embargo, sobre este punto, sea preciso señalar que debemos los abogados, los estudiantes de derecho, entender que una cosa es la nulidad que ocurra y otra cosa la exclusión probatoria. La nulidad no debemos entenderla que recaiga sobre la prueba en sí, sino sobre las providencias que proferidas por el juzgador están relacionadas con el recaudo probatorio, con su decreto, con su práctica, las normas que refieran a la valoración. En tanto que si el vicio llegase a recaer sobre la prueba misma, debemos hablar es de exclusión probatoria. Dicho esto, el artículo 228 constitucional habla de la prevalencia del derecho sustancial, pero haciendo la advertencia que con la observancia diligente de los términos que se deban observar en el proceso. Y allí debemos recalcar que en lo personal no considero que cuando la norma constitucional colombiana refiere al respeto y a la observancia de los términos, sea en relación únicamente con los plazos en los cuales los sujetos procesales deben actuar o el juzgador, que también es sujeto procesal, deba proferir sus providencias, sino a todo el actuar, a la observancia de los derechos y garantías fundamentales que se tienen cuando acudimos
heterocompositivamente al proceso judicial. Y con ello, indicando la norma constitucional, que lo importante del proceso no es el proceso en sí, que la razón de ser del proceso judicial es la prevalencia, la efectividad de los derechos y garantías que tenemos todos como ciudadanos de un país. En este caso, por lo que estamos citando, los ciudadanos que residan en territorio colombiano. Pero sin duda, las demás constituciones propenden también por estas garantías. En tanto que el artículo 229 hace referencia a la administración de justicia, el acceso a esa administración de justicia, y claro, desde la perspectiva constitucional, pero también desde lo legal, no podemos entender limitado ese derecho. Simplemente el derecho a presentar una demanda o una denuncia o una querella, sino a que el juez me resuelva de fondo ese conflicto. Pero previo a resolverlo de fondo, el acceso a la administración de justicia me dice entonces que no solamente tengo el derecho a demandar, a traer unas pretensiones, a contestar una demanda y a proponer unas excepciones, sino que el acceso a la administración de justicia, bajo principios de igualdad, significa permitirme solicitar, por ejemplo, medidas cautelares y que éstas se decreten prontamente, para que no se haga nugatorio el derecho que pretendo garantizar, pero también a interponer recursos y otras formas impugnaticias en el proceso, pero también a que me permitan aportar la prueba. Eso es lo que significa acceso a la administración de justicia desde lo constitucional. Permitirme aportar la prueba, permitirme controvertir la prueba del otro, pero también tengo derecho a que el juez valore la prueba, a que el juez las tome en su conjunto, se pronuncie sobre cada una de ellas, aun cuando sea para decirme que no le ameritó X o Y prueba un valor probatorio, pero tengo derecho a que me lo señale, a que me lo sustente y a que se plasme en esa resolución judicial de fondo, llámese sentencia o llámese laudo arbitral. Ese es el alcance del 229 constitucional. Y de ahí debemos descender al Estatuto Procesal Civil. De ahí que la denominación de la ponencia es los principios de necesidad y carga probatoria en el proceso civil colombiano. Sabido es que en el año 2012 en Colombia se promulgó la Ley 1564, más conocida como Código General del Proceso, y trae unos principios rectores que de su lectura comprende uno rápidamente cómo llegó a este estatuto, que es importante a partir de su residualidad, llegó su constitucionalización. De ahí que artículos como el 11 y el 12 de ese estatuto advierten sobre la constitucionalización del derecho procesal civil y por ende, por la residualidad que mencionaba, de los demás estatutos que luego, por analogía o por remisión normativa, deben venir al código a llenar vacíos que tengan esos estatutos. Artículos como el segundo cita textualmente el acceso a la administración de justicia y con ello lograr una tutela judicial efectiva. El artículo cuarto refiere a la igualdad de las partes, el 14 al debido proceso, de tal manera que cuando uno lee, estudia, analiza estos artículos, pareciera ser, se siente el lector leyendo, estudiando artículos de la Constitución Política. Y cuando esa sensación se siente, cuando ya no se advierte ese abismo entre una norma constitucional que estaba en el Olimpo
pero que no se aplicaba en la cotidianidad. Y hoy la norma procesal comienza citando estos derechos y estas garantías fundamentales. Se siente entonces que la constitucionalización ha llegado y llegó para quedarse en el estatuto. Pero referido a los dos principios que nos ocupan y que son la base fundamental de la ponencia, en los artículos 164 y 167, para cuando ustedes consideren hacer un análisis normativo, está el principio de necesidad de la prueba y posteriormente el de carga de la prueba. Y al revisar el artículo 164, con él comienza el título de las pruebas en este estatuto, vuelve a recordar lo que ya dijo el artículo 14 allá en los principios rectores y en desarrollo del 29 constitucional. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Y entonces inmediatamente pensamos, ¿y por qué vía se llega a esa nulidad a partir de la prueba? Y respondemos rápidamente, porque hay ilegalidad o hay ilicitud. Y la ilegalidad es cuando utilizamos un medio de prueba que no es el que corresponde, que no es el señalado por la ley, o peor aún, no está permitido en el ordenamiento procesal que corresponda. O sí lo permite, pero se recauda esa prueba violentando los derechos y garantías de los sujetos procesales. O se utiliza un determinado medio de prueba en la demostración de un hecho para el cual se requiere una prueba especial. Por ejemplo, cuando hablamos de las pruebas am solemnitatem. Ahí tenemos ilegalidad y tenemos ilicitud cuando en el recaudo de la prueba se violentan los derechos y las garantías fundamentales, pero recordando simplemente que debemos entender la diferencia entre lo que es la nulidad y lo que es la exclusión probatoria. Lo primero de estirpe procesal, lo segundo de estirpe probatoria y violación de derechos y garantías fundamentales. Y por eso, cuando así sucede, se impone la exclusión de la prueba. Pero lo grueso de este tema lo encontramos en el artículo 167, aparentemente por lo novedoso. Estamos hablando de la carga de la prueba y la primera forma de demostración de los hechos relevantes, señalado en el inciso primero de ese articulado, hace referencia a la teoría de la carga estática de la prueba. Esa teoría que entre nosotros ha venido defendiendo en su obra desde el primer momento el profesor Hernando Devis Echandía, un tanto en concordancia, un tanto en coincidencia con los postulados que sobrecarga de la prueba nos explicó en su momento el profesor alemán Leo Rosenberg. Profesor Devis era cultor o es cultor aún en su obra del principio de carga estática. Aquello que nos dice a cada quien le incumbe probar lo suyo, sin miramientos. Pero parece ser uno como que trata de advertirlo cuando lee la obra de Devis Echandía y él dice que por carga de la prueba no se debe entender en sí quién debe aportar el medio de prueba, proponer el medio de prueba o aportar la prueba. Que carga de la prueba es quién debe soportar las consecuencias adversas por la no demostración del hecho relevante. Y bajo esa circunstancia, entonces, bienvenida sea la teoría de la carga dinámica de la prueba. Por cuestión de tiempo no podemos entrar a hacer los análisis que en su momento hizo, por ejemplo, Jeremías Bentham, recientemente el profesor argentino Jorge Walter Peirano, simplemente señalar que por vía jurisprudencial
llegó por vez primera a Colombia, por el Consejo de Estado, la máxima autoridad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que luego se desecha para hacer prevalecer los indicios, pero que luego se retoma, y se retoma ¿de qué manera? Desde lo normativo. Hoy, el artículo 167, si bien contempla en primer lugar el tema de las cargas estáticas de la prueba, bajo los conceptos de onus probandi, incumbi actori, reus is excipiendo fin actor, es decir, el demandante probar los hechos en los que fundamenta sus pretensiones y el demandado en los que fundamenta sus excepciones, hoy esa rigidez probatoria que en ocasiones violentaba el acceso a la administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial, pero sobre todo vulneraba el principio constitucional de igualdad, hoy en lo probatorio, que es el tema que nos ocupa, se logra a partir de normatizar lo que antes era simplemente pronunciamientos jurisprudenciales no vinculantes en ocasiones en relación con esa teoría de carga dinámica. Hoy se dice que quien tenga mayor facilidad para la prueba debe aportar la prueba, debe demostrar el hecho, aun que ese hecho haya sido alegado por la contraparte. Y eso a sotto voce nos podría llevarnos a preguntar, pero ¿cómo que el hecho lo alega A y ponen a B a probar el hecho de A? Claro que sí, por principio de igualdad, por principio de garantías fundamentales. Y además, porque cuando el hecho debe probarse, es un hecho que le interesa al proceso, que deja de pertenecerle a cada quien en el plenario. La prueba ya no es suya, no es de quien la propuso ni de quien la aportó, es del proceso, porque es el elemento fundamental para que el juez pueda decidir de fondo y heterocompositivamente resolver el conflicto. Y entonces, ahí, desde el tema de los principios que rigen la prueba, nos acordamos de otro principio, el principio de adquisición de la prueba, que justamente el maestro Hernando Devis Echandía denominaba principio de comunidad de la prueba, y que para quienes lo consideren posteriormente abordarlo, los invito a que analicen el inciso primero del artículo 316 del Estatuto Procesal Civil en Colombia, entiéndase el Código General del Proceso. Esa dinamización de la prueba permite entonces que el débil, aquella persona a quien se le imposibilita la prueba, pero el principio de carga de la prueba le dice, sí, pero usted tiene que asegurarse la demostración. La norma no le dice, usted necesariamente debe aportar la prueba. No lo dice, porque no puede ser así, porque violentaría garantías fundamentales. Comenzando por el 13 constitucional. No, lo que tiene que señalar es el hecho a demostrar y señalar por qué razón le es imposible aportar la prueba, y a petición de parte o de oficio, el juez de la causa la decretará, la practicará y la valorará, y así se garantizan derechos fundamentales. De tal manera que hoy estos principios de necesidad y carga no corresponden a dos principios pétreos, silenciosos y fríos en la norma procesal civil, sino que están vivos a partir de lograrse la materialización en el proceso concreto de principios fundamentales como los que mencionábamos desde un comienzo: acceso a la administración, principio de igualdad, debido proceso y sobre todo efectivización del derecho sustancial. Lo demás
los invito amablemente a que lo revisemos en el texto de la ponencia. Mil gracias, un saludo a todos. Agradecemos al doctor Héctor Arévalo por su conferencia. A continuación nos acompañan los doctores Fernando Luna Salas, el doctor Ricardo Perona de Italia y la doctora María Carolina Hoyos Bula de Colombia. El doctor Fernando Luna Salas es abogado magíster en Derecho de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre, profesor investigador de las cátedras de Derecho Procesal Civil, Derecho Probatorio y Neurociencia y Derecho de la Universidad de Cartagena. Editor de la revista jurídica Mario Alario Filip, director del Semillero de Investigaciones, Ciencia y Proceso. El doctor Ricardo Perona es doctor en Derecho de la Universidad de Pisa, Italia, profesor de la planta en el área de Derecho Público, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, director del Instituto Jurídico Internacional de Turín. La doctora María Carolina Hoyos es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, investigadora del Semillero de Investigación, Ciencias y Procesos de la misma universidad. Ellos el día de hoy nos traen el tema Controversias Teórico-Constitucionales por la aplicación de técnicas neurocientíficas como medios de pruebas en los procesos. Bienvenidos. Cordial saludo a los directores y miembros de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Nuestro más sincero agradecimiento por crear estos espacios académicos de tan gran importancia, como es el undécimo Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y el 63º encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Nuestra ponencia se titula Controversias Teórico-constitucionales por la aplicación de técnicas neurocientíficas como medios de prueba en los procesos judiciales. Y la abordaremos de la siguiente manera. En una primera parte les estaré comentando acerca de los aspectos generales de la neurociencia y de su relación con el derecho. Acto seguido, la doctora María Carolina Hoyos abordará los aspectos iniciales de las posibles controversias o tensiones que se pueden estar generando a nivel constitucional con la aplicación de técnicas neurocientíficas dentro de los procesos judiciales. Y por último, el doctor Ricardo Perona hará unas disquisiciones críticas al respecto. No siendo más, pues demos inicio a la primera parte de nuestra intervención. Para ello, pues vamos a decir que a nivel general la neurociencia es un campo de la ciencia, pues que se ha venido desarrollando y está en construcción en estos momentos, pero básicamente la neurociencia es aquella ciencia que se encarga de estudiar el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro. A partir de ahí, pues la neurociencia se encarga de estudiar fenómenos como la percepción, la inteligencia, el lenguaje, las emociones, la conciencia, el yo, las decisiones, las preferencias morales, la estética y la educación. A nivel, digamos, de la neurociencia, hay grandes doctrinantes que han obviamente sentado sus tesis en relación con esto. Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, al profesor González Layer. Él manifiesta, y me voy a permitir leer esta parte, que el desarrollo espectacular que están teniendo las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro tiene importantes repercusiones para la adscripción de la responsabilidad moral y jurídica. Por un lado, estas investigaciones plantean el problema de si nuestras acciones cumplen los requisitos que la teoría clásica de la responsabilidad exige. Libertad de acción, que nuestras acciones sean consecuencia de la combinación de nuestros deseos con las creencias acerca de cómo satisfacerlos, y libertad de voluntad,
Es decir, que esos deseos y creencias sean a su vez, al menos en cierto grado, libres y controlables por el agente. Por otro lado, parecen ofrecer nuevas técnicas para la prueba de los hechos o alguno de ellos, que generan esa responsabilidad, técnicas que genéricamente podríamos llamar neuropruebas. Eso es, digamos, la apreciación o una de las apreciaciones que hace el profesor González Layer en relación a este tema. Ahora bien, ¿qué relación tiene la neurociencia con el derecho? Pues podríamos quedarnos aquí una gran parte del tiempo abordando las distintas ramificaciones o los distintos temas que la neurociencia, digamos, afecta o le sirve al derecho. Es decir, podríamos, por ejemplo, plantear desde un tema bastante filosófico todo el tema de la línea determinista. Es decir, hay una corriente neurocientífica que plantea que, por ejemplo, la voluntad o el libre albedrío no existe, ¿verdad? Que todos nuestros comportamientos y nuestra conducta está ceñida o está determinada de manera previa por impulsos cerebrales, por impulsos eléctricos que existen y que se dan en nuestro cerebro. Eso es, bueno, obviamente es un tema, como les planteé ahorita, es un tema bastante que se puede discutir bastante, se puede polemizar en relación bastante con eso, porque esa, digamos, es una tesis bastante, podríamos decirlo que exagerada, es decir, esa es una corriente, hay otra corriente más moderada, ¿verdad? Hay una corriente mixta, hay una parte pues que por ejemplo plantea que bueno, si pensamos que el ser humano y la conducta del ser humano está sujeta o está determinada por impulsos cerebrales y que el libre albedrío o la voluntad no existe, automáticamente estamos, por ejemplo, dejando de lado todo el componente genético que nos conforma, ¿verdad? Todo el componente social que nos conforma. Bien, de igual forma, eso es un tema, como les planteé ahorita, es un tema, bueno, filosófico. Hay otro asunto que, bueno, es mucho más interesante, podría decirlo así, que de pronto es el que nos trae hoy día a colación en nuestra charla, es lo relacionado con la aplicación de ciertas técnicas neurocientíficas, ¿verdad?, como medios de prueba dentro de los procesos judiciales. Es decir, la neurociencia hoy día viene adelantando una serie de técnicas neurocientíficas a partir de técnicas de neuroimágenes, ¿verdad?, aplicadas a una persona a nivel cerebral que dan ciertos resultados. Y dentro de esas técnicas neurocientíficas, pues podemos encontrar, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía axial computarizada, la magnetoencefalografía, la resonancia magnética funcional o nuclear, que es muy famosa por sus siglas fMRI, ¿verdad? Que básicamente esta es una de las técnicas más avanzadas que permite detectar los cambios en el flujo sanguíneo en el cerebro en el momento en que el individuo realiza determinadas tareas motoras o está en ciertos estados cognitivos o emocionales, lo que parece permitir correlacionar estados mentales con estados cerebrales, de manera que ante la presencia de un estado cerebral determinado, se podría suponer que el sujeto tiene el estado mental correspondiente. Por otro lado, también encontramos la magnetoencefalografía, el pletismógrafo del pene, que es una técnica, digamos, para establecer la actividad libidinosa frente a la exposición de imágenes, por ejemplo, imágenes de menores de edad, ¿verdad? El pletismógrafo del pene es una técnica bastante curiosa, pero bueno, digamos que podría ayudar o generar una clase de relación, ¿verdad?, entre una conducta delictiva y bueno, los estados, en este caso, mentales de un sujeto en relación con ciertas imágenes, como ya se planteó, como de niños, por ejemplo. Está la P300,
que es la técnica con la cual se puede detectar la activación inducida en el cerebro de alguien que observa una imagen o escena impresa en la memoria, para así deducir, por ejemplo, que está mintiendo si al verla afirma que no la conoce o comprobar, al contrario, que está diciendo la verdad. Bien, es decir, por ejemplo, en esta última P300, que es una técnica también bastante polémica y digamos que ha sido funcional en distintos procesos judiciales actualmente, sobre todo a nivel europeo y de Estados Unidos, básicamente es una prueba que, bueno, podríamos pensar como ejemplo que a una persona que presuntamente cometió una conducta punible, ¿verdad? Pensemos un homicidio, pero el cuerpo de la víctima no se encuentra. Entonces a esta persona pues se le realiza esta prueba, la P300, se le pasan ciertas imágenes de lugares, de sitios, y alguna de ellas, o en alguna de ellas a esta persona visualizar la imagen, pues entra a conectar la imagen con cierto grado de flujo sanguíneo en su cerebro, que al científico pues le determina o le va a arrojar la conclusión que hay una relación, ¿verdad? Hay una relación entre esa imagen y el estado mental del sujeto. Ahora, esta prueba que les acabo de plantear bien se ha practicado en algunos estrados judiciales, situación que ha llevado pues a la condena o a la absolución de una persona en cuanto a en cuanto a la conducta pues que se le está imputando, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que en estos momentos existen unas técnicas neurocientíficas que pueden ser utilizadas y que son utilizadas hoy día como medios de prueba judicial dentro de los procesos judiciales, sobre todo cuando hablamos de medio de prueba. Creo yo que aunque hay una cierta discusión en torno a qué clase de prueba se tendría o qué clase de medio de prueba podría ser esta clase de técnicas, pues yo pienso que sin lugar a dudas, y somos de la, digamos, de la tesis y de la corriente que nos quedamos en que las técnicas neurocientíficas sin lugar a dudas se deben aportar como pruebas periciales, ¿verdad? Científicas a los procesos judiciales. Y bueno, a partir de aquí podríamos hablar otra serie de cosas, como a la hora de cómo un juez puede o debe valorar esta clase de pruebas científicas, pero bueno, no es del resorte de esta charla. De momento, esta primera parte pues la voy a culminar y voy a darle paso a la doctora María Carolina Hoyos, pues para que siga y dé inicio a la parte constitucional. Muchas gracias. Siguiendo con el hilo conductor del doctor Luna, abordaremos entonces las controversias constitucionales que podemos encontrar con la aplicación de las técnicas neurocientíficas en los procesos judiciales. Para ello, consideramos importante revisar someramente el concepto de neuroética, el cual la doctrina lo ha dividido en dos partes. Primeramente, la ética de la neurociencia sería una parte de la bioética encargada de intentar establecer un marco ético para regular la investigación y la aplicación de estas técnicas. Y por otro lado, la neurociencia de la ética. Desde el punto de vista de las investigaciones del cerebro, sería el estudio de la conducta ética. En otras palabras más sencillas, la ética de la neurociencia intenta establecer un marco ético que regule la conducta de la investigación y de la aplicación de estas técnicas neurocientíficas en los seres humanos. Ubicándonos entonces en este contexto, sería prudente preguntarnos si en los procesos penales puede admitirse como medio probatorio una prueba proveniente de una técnica neurocientífica o si es éticamente correcto estas prácticas en seres humanos admitirlas en los procesos cuando pueden determinar su culpabilidad o su inocencia. Ahora bien, el objetivo primordial tanto del proceso como de la prueba es la consecución de una verdad. Por tal razón, pretendemos dilucidar los aspectos que podrían encontrar con el uso de las técnicas neurocientíficas en las personas que hacen parte de un proceso judicial. Por ello, queremos realizar un contraste en la aplicación de estas neuropruebas y la posible afectación de derechos de raigambre constitucional. Es decir, intentaremos evidenciar si para la consecución de esta verdad se justifica o es posible justificar
significa, de alguna manera, violentar derechos fundamentales como sería la dignidad de la persona, el debido proceso, el principio de no autoincriminación, entre otros que se les puedan ocurrir. En otras palabras, ubicándonos en un campo ético-jurídico, debemos plantearnos en qué medida estos avances científicos pueden colisionar con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente con los que ya mencionamos. Entonces, desde este punto, se avisora que desde una óptica garantista se pretenderá buscar argumentos que tiendan a salvaguardar la dignidad humana y la integridad de una persona en cada una de las circunstancias planteadas anteriormente. Ahora, para concretar un poco, después de esta investigación hemos concluido que los derechos que entran en tensión al momento de aplicar estas técnicas son la dignidad humana, el debido proceso, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad personal, el consentimiento informado y el principio de no autoincriminación. Ahora, por el tiempo que hemos tenido dispuesto para el desarrollo de nuestra ponencia, nos detendremos únicamente en los últimos tres que les mencioné. Entonces, en cuanto a la intimidad personal, que lo encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17.1, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 11.2, es un derecho fundamental que supone la existencia y goce de una órbita reservada para cada persona. El libre del poder de intervención del Estado o de la sociedad. Este se manifiesta desde dos ángulos, como el secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados, y el segundo, la libertad que posee cada persona de realizar y tomar decisiones que conciernen en la esfera de su vida privada. Conectándolo con la neurociencia y la aplicación de las técnicas neurocientíficas, el derecho a la intimidad personal podría verse indiscutiblemente vulnerado toda vez que una persona se exponga a una de estas pruebas, ya que evidenciaría su totalidad, la esfera interna de quien se someta a una de ellas. Ahora, sabemos que el consentimiento informado, de acuerdo a los artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional, es una consecuencia lógica del derecho a la información y el derecho a la autonomía, la cual radica en ser informado de manera objetiva, idónea, clara y oportuna de aquellos procedimientos en los que se afecten en mayor o menor medida los derechos fundamentales, la vida y la integridad de la persona. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la Ley 74 de 1968, plantea, me permito leer, que nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. El consentimiento informado lo encontramos entonces estrechamente vinculado con el libre desarrollo de la personalidad, en la dimensión de autonomía, a través de la cual la persona o paciente, para que exprese su voluntad, elija sobre lo que va a tener incidencia en su cuerpo o no, es decir, su integridad, su vida y su salud. Por ejemplo, en Francia, las técnicas de imagen cerebral pueden ser utilizadas por los médicos como investigación científica y en el marco de pruebas judiciales, con tal de que, según el artículo 45 de la Ley 814 de Bioética del 7 de julio de 2011, siempre y cuando se logre por escrito el consentimiento expreso de la persona que va a ser sometida al examen después de haberse informado su naturaleza y finalidad. Ahora, es importante que este consentimiento siempre ha de mencionar la finalidad del examen y es revocable sin que se exija ninguna solemnidad o requisito especial de forma en cualquier momento. La clave de esta admisibilidad de tipo de medios probatorios se debe centrar entonces en que la técnica haya sido empleada al sujeto de manera consciente, libre, voluntaria e informada, cuatro aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Solo bajo estos preceptos podríamos concluir que no estaríamos violentando ninguno de los derechos constitucionales que hemos mencionado anteriormente. No se estaría vulnerando la dignidad humana y tampoco el proceso. Ahora,
El principio de la autoincriminación lo encontramos consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966 en sus artículos 8 y 14. De igual forma, lo encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 en su artículo 8. Este principio, dentro del proceso penal disciplinario, policivo o en general de cualquier proceso con carácter sancionatorio, nos habla del silencio voluntario de la persona que constituye un derecho constitucional. Hace parte indiscutiblemente del debido proceso y por ende del derecho de defensa. Este silencio, entendido en una doble vía, como la primera en relación con el derecho a no confesar y la segunda, el silencio que no se ha utilizado en su contra. Sabiendo entonces que definitivamente muchas de las técnicas que hemos mencionado van a exponer al sujeto en su intimidad, considerando toda la información que nos pueden arrojar en un caso en concreto, a lo mejor estaríamos hablando posiblemente también de una especie de confesión y que el sujeto se autoincrimine con los resultados. Ahora entonces el doctor Ricardo Perona aportará las conclusiones de nuestra investigación. Muchas gracias. Cordial saludo para todos los participantes y asistentes en esta edición virtual del 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Después de la parte de la ponencia que han desarrollado mis colegas, a mí me corresponden unas conclusiones críticas. Y bueno, lo primero que quiero subrayar es que el punto fundamental de tensión entre derechos humanos o fundamentales, por un lado, y utilización de técnicas neurocientíficas por el otro lado, bueno, ese punto se puede identificar fundamentalmente en el concepto de libertad moral. Y en efecto, los distintos derechos humanos y fundamentales mencionados anteriormente, cuya garantía se encuentra consagrada tanto en la Constitución Nacional como en los instrumentos internacionales, bueno, esos derechos se han venido afirmando y desarrollando dentro de nuestra tradición jurídica precisamente con base en la concepción clásica del ser humano como sujeto moralmente libre, es decir, como sujeto caracterizado por libre albedrío y sujeto capaz de autodeterminarse. Y es con base en eso que la persona humana se puede considerar por un lado responsable, pero por otro lado se puede considerar tutelada por todas las distintas garantías que el ordenamiento jurídico prevé para los sujetos que precisamente estén caracterizados por la libertad moral, la libre voluntad. El tema es que, como se ha visto, la neurociencia y las neuropruebas ofrecen conclusiones que, por lo menos parcialmente, pueden contradecir la libertad moral como supuesto fundamental de los derechos reconocidos por la Constitución y por nuestra tradición jurídica. Y es de ahí que se desprende la tensión dialéctica de la que se ha hablado en el marco de esta ponencia. Ahora bien, en relación con lo anterior, cabe subrayar que el derecho, por un lado, por supuesto, no puede estar en contravía ni estar rezagado a los cambios sociales, tecnológicos y científicos. Pero desde el otro extremo, también es importante el correcto uso y valoración que debe existir por parte de los jueces en relación con esta clase de técnicas y con esta clase de pruebas. Y bueno, en este sentido, desde el punto de vista jurídico, me parece necesario y oportuno que se sigan defendiendo las garantías de la libertad moral de la persona, así como lo impone el respeto de los derechos consagrados a nivel tanto constitucional como internacional. Y eso, en realidad, a pesar de las dudas que la ciencia y la neurociencia puedan plantear respecto a la existencia, desde el punto de vista científico, de la libertad moral. Es decir, que a pesar de que las neurociencias planteen dudas respecto a la existencia de la libertad moral, eso no quiere decir que para el derecho esa libertad moral no siga siendo un supuesto fundamental para garantizar y
plantear la misma existencia y posibilidad de los derechos fundamentales. Y de hecho no es algo nuevo que el derecho para lograr sus fines propios opere clasificaciones y suposiciones que no siempre coinciden necesariamente con los resultados de la ciencia. Todo lo contrario, sabemos que hay autores que han planteado que el sistema jurídico opera como el rey Midas, transformando en oro, o mejor dicho, transformando en algo jurídico, en concepto jurídico, todo lo que viene tocando. Y es muy famoso el ejemplo que se hace al respecto, el ejemplo de la ballena. Sabemos que la ballena no es un pez para las ciencias, pero igual el derecho sigue considerándola un pez para lograr sus fines propios. Obviamente es un ejemplo que puede parecer muy elemental o que no tenga mucho que ver, pero es un ejemplo que bueno, es relevante y a pesar de ser un poco extremo, nos hace entender el concepto básico. Y bueno, es evidente que se trata de construir ficciones, pero lo que es relevante evidenciar es que la construcción de ficciones jurídicas, bueno, no implica necesariamente volver a tesis radicales y superadas como las que planteaban la separación total del derecho respecto a la moral, o respecto a la ciencia natural o cualquier otra disciplina. Pero sí, lo que se tiene que reconocer es que en algunos casos, para lograr sus fines específicos, en algunas ocasiones, para, como en este caso, tutelar derechos fundamentales reconocidos por la tradición, nuestra tradición jurídica, nuestro ordenamiento jurídico, el derecho sí puede reconocer o sí puede proceder por vías distintas, ¿sí? O con clasificaciones autónomas. Y esa es una característica propia de la especificidad de lo jurídico que nos permite preservar y seguir preservando todo lo que es nuestra tradición y nuestros valores y principios constitucionales. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a los doctores su intervención. A continuación, nos acompaña el doctor Jorge Isaac Torres Manrique de Perú. El doctor es director académico de la Escuela de Posgrados de la California Silicon Valley, abogado con doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal, paraacadémico internacional, miembro del Comité Científico Internacional del Instituto Jurídico Internacional de Torino, Italia, miembro extranjero adjunto de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional Argentina, paraacadémico evaluador del Instituto Vasco de Derecho Procesal, País Vasco, autor de libros publicados en Colombia, Paraguay, Chile, Perú y Ecuador, ponente nacional e internacional. El doctor intervendrá con el tema Breves consideraciones constitucionales a propósito del derecho fundamental a probar. De la prueba documental a la prueba electrónica. Bienvenido, doctor. Apreciados amigos, gusto saludarles. Es Jorge Isaac Torres Manrique, abogado de Perú. La presente ponencia se encuentra en el marco del 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional organizado por la prestigiosa Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Agradecemos muy de sobremanera a la misma, así como a su presidente, el distinguido doctor Eduardo Andrés Velandia Ganosa. En la presente oportunidad vamos a tratar el tema relacionado a el derecho fundamental a la prueba, de la prueba documental a la prueba electrónica. En ese sentido tenemos que inicialmente referir que este enfoque se tiene que dar bajo dos consideraciones. En principio, al arribo de, en este caso, el derecho global, el neoconstitucionalismo y el Estado constitucional de derecho principalmente. Y por otro lado, también al desarrollo, digamos, cada vez más contundente y el impacto que generan las nuevas tecnologías, ¿no? A su irrupción en el mundo, en todo lugar, en toda sede, en todo estamento.
En ese sentido, vamos a ver hasta qué punto el derecho a la prueba se encuentra, digamos, desarrollado de manera documental y también, por otro lado, hasta qué punto el derecho a la prueba electrónica se encuentra desarrollado y, digamos, que uniformizado, debidamente legislado o constitucionalizado y además puesto a salvaguarda en el proceso, así como derecho fundamental. Esto entendido como derecho a la prueba. Por otro lado, también corresponderá evaluar si estamos o nos encontramos en capacidad de poder ya en estos momentos asumir ese reto y darle a la prueba electrónica la vigencia que le corresponda. Esto es más allá de lo que la ley eventualmente diga. Porque estamos conscientes que la vigencia, la aplicación, la implementación de una norma o de una nueva modalidad no se encuentra supeditada únicamente pues, a la dación o la expedición de una norma legal, sino más bien a otros tipos de consideraciones adicionales. Por ejemplo, al presupuesto, ¿no? Al tema logístico, al tema de personal, de los recursos humanos, al recurso también de la especialización, ¿no? La concientización, principalmente, ¿no? ¿De qué valdría dictar o poner en vigencia una norma de la que estamos señalando si en estricto sentido las consideraciones señaladas no han sido previstas? Entonces sería simplemente algo que no tendría ningún tipo de trascendencia. Consecuentemente, tenemos que señalar que la prueba documental tiene unas características elementales, que lo dice el Tribunal Constitucional Peruano. Esto es en la sentencia 1014-2007-PHC/TC. Dice que son cuatro, como habíamos señalado. La primera es veracidad objetiva, la segunda, constitucionalidad de la actividad probatoria, la tercera, la utilidad, y la cuarta, la pertinencia. En ese sentido, tenemos que indicar que la prueba para ser admitida de manera documental, efectivamente, tiene que ser veraz, ¿no? Tiene que haber una objetividad. No puede dar espacio a la subjetividad, a, digamos, una consideración ajena que pueda poner en riesgo no solo su aprobación, sino también su utilización. En ese sentido, también tenemos que adicionar que esta prueba tiene que ajustarse a los lineamientos constitucionales, ¿no? O sea, tiene que respetar el debido proceso, por ejemplo, ¿no? Y los derechos fundamentales. Pero también, por otro lado, tenemos que señalar que esta prueba documental tiene que ser útil, tiene que tener cumplir una finalidad, tiene que estar destinada a ello, ¿no? Y finalmente tiene que ser pertinente, en el sentido de que debe contribuir o tiene que estar, digamos, acorde al objetivo requerido, ¿no? Si queremos probar un hecho específico, pues el medio probatorio tiene que estar orientado hacia ello. Entonces no se trata, pues, de una atiborración de medios probatorios con los cuales se crea equivocadamente que mientras más medios probatorios se presenten, mayor contundencia probatoria habrá o en todo caso éxito en el proceso iniciado que se pueda dilucidar obviamente en la sentencia, ¿no? Por otro lado, tenemos que señalar los principios de la actividad probatoria y como tales tenemos a la unidad de la prueba, la comunidad de la misma, la contradicción, la ineficacia, la inmediación, la oralidad y la originalidad de la misma. Entonces, como ya estamos y habíamos referido, estas características se encuentran, digamos, insertas en cierta manera en los principios que acabamos de señalar, ¿no? Ahora, ¿quiere decir que estos principios tienen que operar o ser considerados de manera completa, uniforme? No, sino que pueden operar también de manera, digamos, indistinta, ¿no? Separada. Pero, sin embargo,
asistirán al juzgador en el proceso probatorio, dándole además las garantías requeridas. ¿Y por qué hablamos tanto de constitucionalidad, de derechos humanos, de garantía? Porque el factor probanza, esto es el derecho a la prueba, se constituye en el más importante del proceso judicial y en sus procesos correspondientes, llámese administrativos, corporativo particular, ¿no? Y demás. Porque si es que no hay una prueba debidamente presentada, actuada y tomada en cuenta en la sentencia, entonces se daría paso al libertinaje, a la tiranía. Entonces se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros. Entonces, en resumidas cuentas, si no existe un medio probatorio, no puede haber una sentencia. Entonces, si es que la prueba no se observa o no se lleva a cabo, no se, digamos, no se respeta su naturaleza, sus requisitos, sus características, y si las mismas no son observadas tanto por las partes como por el órgano jurisdiccional, entonces tenemos pues, que no puede haber un proceso válido. Entonces, por ello es que consideramos que el derecho a la prueba como tal es el más importante del proceso judicial, porque sin prueba no hay proceso y sin proceso no hay sentencia. Seguidamente tenemos también que señalar que hay dos factores o dos dimensiones de la prueba. Primero como proceso y la segunda como derecho fundamental. En ese sentido tenemos que la prueba debe ser entendida como proceso cuando podemos señalar que se encuentra o debe encontrarse o en todo caso se presenta en el, digamos, dentro de lo que es el desempeño probatorio, pero dentro de los límites establecidos para poder ser medio probatorio. Y en segundo lugar, entendida como proceso o como derecho fundamental, cuando es observada o se encuentra dirigida dentro de los irrestrictos derechos constitucionales que debe contener, ¿no?, los participantes, tanto el justiciable en este caso, la parte contraria y el órgano jurisdiccional, ¿no? En ese sentido va la doble o la dualidad de la prueba. Acerca del derecho a probar, tenemos que señalar que es del derecho que le asiste al justiciable de requerir o exigirle al órgano jurisdiccional el aseguramiento de la producción y la valoración de los medios probatorios presentados, ¿no? Entonces, según Ruiz Jaramillo, tenemos que es una garantía judicial, ¿no?, que además tiene un destinatario, como en este caso es el justiciable, ¿no? Obliga pues al Estado a llevar de la manera más apegada pues a lo que es la justicia, también reúne los medios probatorios relevantes y pertinentes y es suficientemente omnicomprensivo de la actividad probatoria. Entonces, ese es el derecho a probar. Pero también tenemos que señalar que por su carácter o principio, el derecho a la prueba tiene también un cariz constitucional, es una garantía que ofrece o que tiene que ofrecer. Entonces, también en ese sentido debemos considerar que la garantía, como digamos, que ofrece a nivel constitucional el derecho a probar, debe ser entendido como la observancia o la seguridad de que va a ser o va a obtener el respaldo y la supervigilancia de los lineamientos o el espíritu abrazado por la constitución política. Obviamente por los derechos constitucionales, vamos a decir, imbuidos en el proceso y que pueden estar, digamos, vulnerados o en todo caso observados o apreciados como corresponde, en el caso de que sean, digamos, que no sean vulnerados, obviamente, ¿no? Ahora, también tenemos que entender que hay dos formas de entender a la carga de la prueba.
En principio, tenemos que señalar que existe la prueba dinámica, que está considerada cuando las entidades administrativas se encuentran en la obligación de facilitar los documentos que tienen en su poder al juez cuando éste lo solicita. Entonces hay una carga dinámica de la prueba. Y en este caso, ya digamos, abordando el segundo punto, como carga estática, es la que entendemos como tal a nivel ya tradicional, ¿no? La que tiene pues a cargo observar, en este caso pues el justiciable y todos los operadores en este caso del sistema de justicia. Pero adicionalmente tenemos que indicar que esta valoración de la prueba debe ser vista o abrazada desde la libre valoración de la misma. Por ello, Vidal Alcacíbar señala que el juez puede analizar los medios probatorios proporcionados por las partes, caso por caso, y no en base a reglas, ¿no? O sea, pues abstractas, que no se adecúen a cada caso particular. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer esa precisión. Ahora, ¿cuál es el obligado del derecho fundamental a la prueba? Obviamente, pues es el magistrado, el juez, ¿no? Es el que tiene que recibirla, ¿no? Actuarla y considerarla en su momento en la sentencia. Y obviamente también motivarla, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que el derecho fundamental a la prueba es un derecho complejo? Precisamente porque comprende el ofrecimiento de los medios probatorios, que se asegure, por otro lado, su conservación, su producción y además su adecuada valoración en la sentencia, como habíamos señalado. Por otro lado, tenemos que indicar la importancia de la fundamentalidad del derecho a la prueba. Y está relacionado a que la función que debe tener la prueba es darle mayor eficacia en aras de llevarle al juez la necesaria convicción, ¿no? Para ayudar a establecer la verdad del interés material. En ese sentido, la prueba, como habíamos señalado, no obtiene o digamos mayor contundencia, validez o mayor fundamentación, ¿no? Cuando es presentada en mayor cantidad, ¿no? Mayor cantidad de folios, además, sino más bien cuando es algo mucho más específico, algo mucho más contundente, algo mucho más fundamental, ¿no? A veces una prueba y solo una es suficiente para ganar un proceso. Y a veces también, muchas veces, el presentar un sinnúmero de pruebas son insuficientes para ganar un proceso. Entonces, ese punto es importante a la hora de litigar. Tener bien en cuenta cuál es la fundamentabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Y cómo podemos probar de una manera contundente? De una manera que no admita prueba en contrario. Que toda la defensa sea innecesaria, que toda la defensa de la parte contraria sea infértil, que no tenga efecto alguno, que sea tan vana, es como que fuera alguien que quiere atacar a la otra parte con una pluma o con un soplido, ¿no? Es algo tan, tan irrelevante. Por ello, la importancia de la fundamentalidad de la prueba se puede apreciar en los términos que hemos referido. Ahora también existe en el punto, digamos, lo relacionado a los límites de la prueba. Y los mismos se encuentran, digamos, en la pertinencia, en la licitud y en la legalidad. Por supuesto, es entendible, la prueba debe ser obtenida a través de la observancia al debido proceso y también sin vulnerar el derecho a la defensa. Por ello, no toda prueba será válida. Será válida en tanto no se vulneren los límites señalados, ¿no? Digamos, a la misma, ¿no?
Por otro lado, tenemos que el derecho a aprobar en los medios electrónicos, ya ingresando ya a la segunda parte, ya hemos abordado lo que es la prueba documental, ahora ingresamos a la prueba electrónica. Según Ledesma Narváez, señala que se apreciarán bajo la libre apreciación de la prueba con la fiabilidad y seguridad de los medios que en este caso se enviaron, pero con algo muy importante, que dicha valoración tenga que efectuarse con el empleo de métodos que aconsejen la técnica y tecnología. ¿Qué nos está diciendo? Algo muy importante, que se apreciarán esos medios probatorios electrónicos en tanto los, en este caso sucede, que es el, digamos, digamos lo que es las nuevas tecnologías, tengan que tener un refrendo por peritos que tengan pues a su momento manifestarse. O sea, no es suficiente con que nosotros presentemos una prueba electrónica diciendo que tenemos derecho a presentar medios probatorios electrónicos, ¿no? Sino que los mismos tendrán validez en tanto haya una corroboración del personal especializado como los peritos, ¿no? Y también sé que se puede producir suficiente grado de certeza conforme a las reglas de la informática por el principio de la libertad probatoria. Por supuesto que sí, ya lo habíamos señalado. En ese sentido, en tanto sean validados, sean, digamos, refrendados en materia específica de la especialidad de la informática a través de un perito, por supuesto que sí tendrá la validez correspondiente. Y también tenemos que hablar acerca de las características de la prueba electrónica. Así, Pérez Palazzi señala que son intangibles, volátiles, delebles. Intangibles en el sentido que son abstractas, ¿no? Este tipo de pruebas no son pues de igual naturaleza que la prueba documental, ¿no? Ahora, son volátiles porque están pueden ser sujetos de desaparición, de borrado, de repente de poder ser quitadas, ¿no? Del medio electrónico. También son delebles porque pueden tener a bien, en todo o en parte, ser, digamos, bajadas del sistema. Son parciales porque se encuentran en poder de la parte, ¿no? No necesariamente están a alcance de todos, ¿no? Y son intrusivas en el sentido de que es factible o es probable que para su obtención se tenga que lamentablemente vulnerar. No estamos diciendo que se va a vulnerar derechos fundamentales, sino que son intrusivas en el sentido de que fácilmente puede dar lugar a una vulneración de derechos fundamentales. Ahora, como principios básicos de la nueva norma para la recopilación de evidencias, tenemos la aplicación de métodos, un proceso pues específico, ¿no? Y en este caso, para que efectos de que se preserve su originalidad y que sea también menos intrusivo, tenemos el proceso auditable, como habíamos señalado, el proceso reproducible para efectos de que pueda tener una verificación y argumentación correspondiente conforme al nivel establecido o naturaleza establecida, el proceso defendible para validar y contrastar su utilización, la identificación a efectos de poder encontrar sus posibles estados, en este caso el físico y el lógico, la recolección y adquisición, que pueda ser también en este caso posible, ¿no? Y la conservación y preservación. En ese sentido tenemos que hablar de la originalidad y de la integridad de la misma, a efectos de que en el transcurso o en el trayecto de que se quiera obtener no se vea desnaturalizada. Y caso, digamos, un ejemplo, podemos señalar lo establecido el año 2013 por la audiencia, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, donde establece que el contenido de los medios probatorios vía WhatsApp
son fácilmente manipulables, ¿no? Entonces, se puede, pues, borrar, crear, ¿no? Conversaciones, por lo que se tiene libre acceso. Entonces, en ese sentido, como ya habíamos señalado, según lo que señala Ledesma Narváez, para poder darle, pues, la contundencia como tal, como medio probatorio, o la validez, corresponde, ¿no? En este caso, la participación de un perito para lo propio. Ahora, ¿cuáles son las normas para la confiabilidad y recopilación de evidencias digitales? Tenemos, pues, en principio la norma UNE 71505 de 2013, que define conceptos sobre legalidad y controles de las evidencias informáticas. Establece registros y desarrollo de la gerencia de seguridad de las evidencias digitales. Entre los criterios que se deben conservar o observar, tenemos el de la admisibilidad de la evidencia digital. En ese aspecto de la admisibilidad de la evidencia digital, la autenticidad, la confiabilidad, la suficiencia y legalidad. Entonces, estos criterios, digamos, nos dan luces para efectos de poder tener a bien admitir o poder darle, digamos, esa naturaleza o esa calidad a la evidencia digital. Pero por otro lado, también tenemos los principios sobre los cuales se basa la norma ISO 27037, y que son la aplicación de métodos, proceso auditable, proceso reproductible, proceso defendible. Entonces, tenemos que además, esta norma va dirigida a los siguientes dispositivos, sin que ello implique que los que no se encuentren en esa relación dejen de ser considerados. Y como tales tenemos, en primer lugar, a los medios probatorios de almacenamiento digital, los teléfonos móviles, el sistema de navegación móvil, las cámaras digitales y de video, los ordenadores de uso generalizado conectados a redes, las redes basadas en protocolos y los dispositivos con funciones similares. En ese sentido, tenemos a bien ya tener una visión cómo es que la norma ya se va manifestando, sobre todo, pues, en Europa, donde se va teniendo ya una visión concreta acerca de la naturaleza del medio probatorio digital o electrónico. Entonces, estamos hablando de principios, estamos hablando en este caso, de formas o de criterios, ¿no? Y estamos hablando a quiénes se encuentra dirigido, ¿no? A qué tipo de tecnología, ¿no? Ahora, ¿quiere decir que con ello ya estamos a la par de los medios probatorios documentales? No, porque, por ejemplo, en el derecho peruano, si bien es cierto, pues ha cedido, pues, al avance tecnológico de la informática, no existe un tratamiento especial, ¿no?, de la evidencia digital todavía, ¿no?, en el nuevo Código Procesal Penal, ya que en el margen de lo que establecido, digo, al margen de lo que esté establecido en el artículo 185, dentro de la prueba documental. ¿Por qué? Porque lo que dice el Código Procesal Penal es relacionado a la prueba documental. En base a ello es lo que se le está dando, digamos, cabida o tratamiento a la prueba electrónica, lo que es impropio. Entonces, la idea es que ello no continúe y más bien se le dé, en este caso, el tratamiento legislativo y constitucional, y sobre todo, todo lo relacionado a la capacitación, a la concientización, a la formación, ¿no?, en derechos fundamentales y en nuevas tecnologías, al personal, en este caso, imbuido en el proceso. Ahora, también tenemos que hablar lo correspondiente a que existe un manual de evidencia digital en nuestro país, formulado por los representantes del Ministerio Público, la policía, con, en este caso, un auspicio de Estados Unidos. Pero, sin embargo, no se encuentra, pues, vigente, ¿no?, en este momento. Ahora, también tenemos que señalar que la prueba electrónica ha sido, pues, de una manera, digamos, vista
por el Tribunal Constitucional. En el caso de Alberto Quimper, la Corte Suprema había señalado que los medios probatorios no podían ser considerados porque se trataba de conversaciones telefónicas donde el beneficiario no constituía información pública, ¿no? Por lo que la divulgación a través de medios probatorios, medios de prensa, sin la autorización, digamos que terminó desnaturalizándose. Y en este caso el Tribunal Constitucional, en la sentencia 00655-2010, PHC/TC, señaló porque la misma devenía en prueba ilícita. Entonces consideramos que además es de interés precisar lo contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional número 10-17-2005, PHC/TC, donde señala que en esta materia, en esta perspectiva, la prueba digital tiene las mismas prerrogativas de la prueba tradicional, o sea, de la prueba documental. Esto es, en principio, o de manera principal, la observancia del derecho documental, o derecho constitucional a la presunción de inocencia. Entonces, lo que corresponde aquí no es, digamos, darle una naturaleza diferente o un tratamiento diferente, no. Tanto la prueba documental como la prueba electrónica, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano, tienen la misma categoría. Claro, pero con eso no llegamos a ningún lado. Nosotros lo que necesitamos es darle la utilidad, darle la eficacia a la prueba electrónica a efectos de que en su, digamos, manifestación o presencia en el proceso surja o tenga la tratativa correspondiente y surja y tenga sus fines, ¿no? Obtenga los mismos. En ese sentido tenemos que ver también que, de manera de conclusión, que la debida salvaguarda del derecho fundamental a la prueba implica también la salvaguarda o observancia de además otros derechos fundamentales, como por ejemplo tenemos el debido proceso, la seguridad jurídica, la defensa, la presunción de inocencia, de inmediación, la motivación, la tutela jurisdiccional efectiva, la imparcialidad, entre otros. Entonces, también tenemos que señalar que, si bien es cierto que la prueba documental manifiesta, pues, o presenta un proceso o digamos, un desarrollo importante, todavía no se puede decir para nada respecto de lo que es en iguales términos para lo que es la prueba electrónica. Entonces hay una serie de limitación a nivel logístico, tecnológico, de capacitación y demás para poner en práctica la prueba electrónica. Entonces, por otro lado, también tenemos que corresponden, obviamente, las urgentes medidas o políticas de Estado, efectos de poder dar la implementación con las, digamos, consideraciones que habíamos señalado al inicio. En ese sentido, agradecemos su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Saad por su intervención y con esto damos cierre a nuestra segunda sesión del día de hoy. Agradecemos a los conferencistas que nos acompañaron, a todos ustedes, muchas gracias por estar presente. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana, en el último día de nuestro congreso virtual. Muchas gracias.